cordial bienvenida. Cuando uno lee los reglamentos y los detalles del reglamento del colegio, resulta que una de las obligaciones del mismo es dar a conocer y promocionar los libros o la producción de nuestros médicos militares. Y en esta ocasión, pues, para nosotros es un honor tener la posibilidad de que se haga la presentación de un libro de ilustres maestros y compañeros, del maestro Luis Moreno y de su esposa, la doctora Patricia Alonso de Ruiz, en un libro en relación a cáncer cervicuterino, que desde luego debe ser una joya para los patólogos y los ginecólogos y seguramente hasta los médicos generales que queramos estar informados de esta causa de morbi mortalidad tan importante en la población. A este respecto, el doctor Eduardo Lascano Ponce, que es el director ejecutivo del Centro de Investigación en Salud Poblacional, nos va a hacer el honor de hacer la presentación y de coordinar este excelente trabajo del maestro y de su esposa. De hecho, en el caso de los doctores Alonso y Ruiz Moreno, el legado llega a ser un valor moral, incluido el valor de la honestidad que un maestro les deja a sus alumnos, o la transmisión de competencia académica y profesional que es transmitida a otros cuando estos últimos toman su lugar en la misma o en otra institución. Así, el legado es concebido como una idea de transmisión de valores o elementos que se consideran importantes para uno u otro de los que forman la cadena de traspaso. Es la característica que muchos de nosotros hemos identificado con la doctora Patricia Alonso y el doctor José Antonio Ruiz Moreno. El legado también se representa por obras como las que hoy se ponen a consideración, los libros cuyo conocimiento e innovación es aportado cuando en este caso en particular ha trascendido y contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de mujeres. Gran parte de esta información que contiene esta obra ha sido el insumo de generar innovación en salud pública, mejoras en las propuestas de detección y complementación diagnóstica, y sin duda ha sido un elemento fundamental para modificar políticas públicas en el ámbito de la salud poblacional, no solamente en el contexto de México, sino también regional globalmente. Por eso el insumo es de mucha utilidad. Por causas de fuerza mayor, hoy mi general Quirarte tiene un reto muy, muy importante que enfrentar y ofrece disculpas, maestro. Las sesiones estatutarias se realizan para cumplir con los objetivos de nuestro colegio, y esta en particular es para dar a conocer el libro Cáncer de Cuello Uterino, del diagnóstico a la salud pública, de los editores doctora Patricia Alonso de Ruiz y doctor Eduardo Lascano Ponce, en el cual colaboran el general de brigada médico cirujano retirado José Antonio Ruiz Moreno, con los capítulos El clínico y la detección de cáncer cervicuterino y un atlas breve de colposcopía, y el teniente coronel médico cirujano retirado Santos Regino Canga Sánchez, con el capítulo Evaluación y mejora del desempeño del programa de acción de cáncer de la mujer. Doctor Eduardo Lascano Ponce es investigador y director adjunto del Centro de Investigación de Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Es un líder nacional y regional por sus conocimientos y contribuciones en el tema de cáncer cervicuterino. Ha invitado en numerosas ocasiones a colaborar en sus investigaciones al personal del Hospital Militar y de Especialidades de la Mujer y Neonatología, entre otros, pertenecientes al Servicio de Sanidad Militar. Que este libro finalmente introduce, innova con un capítulo de gestión, de control de la calidad. Es algo que creo que es necesario que se encuentre no solamente en este libro, sino en todos los libros que tengan que ver con medicina.
porque controlar, gestionar la calidad es en todo. En un consultorio tenemos que gestionar y controlar la calidad. Y pues ni se diga en los programas de salud pública. Esto que está introduciéndose en este libro, en el capítulo 13 y en el 16, es justo lo que estamos tratando de trabajar en la Secretaría de Salud. Esto es una probadita del trabajo arduo que se ha estado intentando fortalecer, fomentar en la Secretaría de Salud, en el IMSS y en el ISSSTE, y que para ello se ha tenido que convencer, no hacer oficios y dar órdenes de que se cumpla en las entidades federativas, sino convencer a las entidades federativas, a los responsables estatales, de que esto es lo que se tiene que trabajar para mejorar el programa de cáncer cervicuterino, de detección de cáncer cervicuterino. Lo que estaba sucediendo, amigas y amigos, es que una mujer que entraba a nuestro programa, a este camino, tardaba de que iba al tamizaje, a que empezaba el tratamiento, estaba tardando 360 días para hacerlo, o sea, un año. Gracias a la aplicación de estos modelos de gestión, esos tiempos se han reducido tanto como 70 días. Me parece que, bueno, todavía tenemos que mejorarlo, pero de 360 días a 70 es algo increíble. ¿Y tuvimos que invertir mucho dinero? No. Lo único que se tuvo que invertir fue en conocimiento, en saber qué significa la gestión y la calidad, y hacer que la gente implementara una cultura distinta a la que estamos acostumbrados. Y bueno, déjenme presumirles pues, este capítulo donde su servidor aparece, y aquí agradezco la distinción que me hacen, es un honor estar en este capítulo, un honor inmerecido, y con mucho gusto compartimos algo de la información que está ahí. Por supuesto, en la Secretaría de Salud manejábamos unos indicadores que no tenían nada que ver con evaluación y mejora del desempeño, tenían que ver con hacer, pero sin mirar si ese camino que tenían que cruzar las mujeres era el que estaban llevando todas las veces, todas las mujeres. ¿A qué me refiero? Antes medíamos número de citologías realizadas y teníamos una meta y la alcanzábamos, porque sí la alcanzábamos. Y teníamos siempre el 100% de meta. Y nos engañábamos diciendo que esa meta era una cobertura. No es cierto. Ahora que hemos introducido esta evaluación y mejora del desempeño en el programa de cáncer uterino, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Entre esas, que nuestra cobertura no era la que pretendíamos. Y que entonces... algo que aprendimos de calidad es, no importa dónde estés, lo importante es que sepas dónde estás y que tiendas a la mejora, que siempre implementes acciones que favorezcan que vayas mejorando tu desempeño. Y eso es justo lo que pretendimos hacer. Una disculpa porque no se ve muy bien la diapositiva, pero es el análisis que nosotros hicimos de los pasos que tenemos que seguir dentro del programa. Y del otro lado, es un gráfico que también, una disculpa porque no se ve bien, pero estamos señalando ahí los indicadores de desempeño de las clínicas de colposcopía. Son indicadores de desempeño. No me están diciendo cuántas colposcopías hice, sino me están diciendo qué también hice las colposcopías que me llegaron. Estábamos en una reunión con todos los directores de servicios de salud y los jefes de jurisdicción sanitaria, que son 250, Entonces estamos reunidos con 300 personas del país viendo este tipo de problemas. Y algo que les llevamos fue justo esta condición, en la que ahora ellos tienen cierta población, 30 millones de mujeres, pero dicen que no pueden hacer 30 millones de detecciones, porque no tienen la capacidad para hacerlo. Y hacemos un análisis de infraestructura, de recursos humanos, que también se plasman en este libro,
y resulta que sí tienen el, la capacidad. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Aquí hay que mover conciencias y me parece que sí hay que abrir los ojos de estas personas para que sepan que pueden hacer algo, algo diferente. Y de eso se trata este capítulo, justo de que lo que estamos haciendo, y si no está bien hecho, tenemos que cambiarlo. La resistencia al cambio tiene que romperse y hay una buena razón para evitar justo el último eslabón de esta cadena, que no se nos mueran las mujeres en este proceso de atención, y porque son muertes prematuras de mujeres valiosísimas y que tienen todavía mucho que dar a la sociedad. El gran reto que enfrentan los servicios de salud, como los que el doctor Rufino Luna coordina, es porque en México, la población que no es derechohabiente, nuestros sistemas de salud y la implementación de nuestros programas poblacionales no tienen un registro poblacional, no conocemos a nuestra población. Entonces, el incidir en el tamizaje, en este caso del programa de detección oportuna de cáncer, pero en otros, como diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas en su conjunto, es una tarea titánica que solo el desarrollo del país, el tener un registro poblacional y esa base que nos permita seguir a las mujeres o a la población en su conjunto en diversas iniciativas, es cuando se va a lograr un verdadero impacto. Realmente para mí es extraordinariamente satisfactorio el ver en qué ha quedado finalmente una idea que se tuvo hace muchísimo tiempo, de tal manera que pues ir viendo cómo el libro fue mejorando, fue ampliando, y sobre todo esta última edición pues realmente captura prácticamente todo lo que alguien que tiene interés en que no se nos mueran mujeres por cáncer de cuello uterino puede leerlo y ver específicamente cuál es el camino. Creo que la exposición que hizo el doctor Luna pues es extraordinario, toda la serie de pasos que estaban ignorados y que realmente hacían que el esfuerzo de que las mujeres llegaran a que se les hiciera un sencillo Papa Nicolau no tuvieran un fin bueno, sino que a fin de cuentas tenían una serie de problemas en que no podían recoger el resultado, se tardaba, la calidad del mismo era de pésima nivel, etcétera, etcétera. Y creo que esta idea en conjunto está plasmada en esta edición. Yo escribí, en la primera edición yo escribí nada más el clínico y la detección, porque realmente la interpretación del resultado del Papanicolaou no es uniforme. Los médicos generales entienden una cosa, los especialistas entienden otra y los super especialistas entienden otra, y entonces esto lleva a una confusión. Una gran cantidad de mujeres con resultados negativos, ¿no?, pero que decía que infección, que inflamación o algo así, llegaban a la clínica de colposcopía cuando yo estaba encargado de esto, nada más porque los médicos generales pensaban que esto era patológico y tenía que pasar al siguiente nivel del escalón, y bueno, realmente era un Papanicolaou total y completamente normal para las condiciones de aquella paciente. Entonces, ese es el objetivo del primer capítulo. En la segunda edición agregamos un atlas breve de colposcopía, porque estábamos en la época del boom de la colposcopía y de la mala interpretación de las imágenes colposcópicas, porque aquí todo el mundo se dijo colposcopista de un día para otro. Hubo profesores que sin saber colposcopía pusieron una escuela de colposcopía y por supuesto cobraban muy bien para enseñar y entregar un diploma, ¿no? Pero realmente la colposcopía cayó en esa época de la segunda edición, en una difusión muy, muy, muy vaga, ¿no?, y un mal uso de la colposcopía. Estamos muy orgullosos a nombre del doctor Manuel Quirarte. Les agradecemos mucho su presencia. Esperamos que los que están inscritos nos sigan acompañando y los que no están inscritos se inscriban y nos sigan acompañando en las sesiones mensuales, y que le demos fuerza y fortaleza a nuestro colegio.